momento va a llegar lo que nos une. Primero, adiós, por supuesto. Después, a la tierrita, mi Cuba. Después a la gorda, por haber criado un varón. Después, a la tranca de mi país, que no se va, no se fue. Se quedará por siempre y para siempre. Y nos dejó un sinfín de enseñanzas que seguramente cada cual interpretará como pueda y las aplicará y las practicará según su parecer. Pero después, y no por último, menos importante, a ustedes, a todos ustedes, a todo mi pueblo cubano lindo, gracias, muchas gracias a todos por devolverme la fe, devolverme la esperanza en que no éramos eso que parecía. Cuando yo me alejé de esta plataforma es porque vi en lo que nos estábamos convirtiendo y tengo que ser sincera, me asqueaba ver cómo muchos se sumían en una espiral de odio, de rencor, de venganza, de revanchismo, de persecución, de acoso, de tantas cosas vergonzosas que me daba pena lo que nos había pasado. Pero hoy me siento de nuevo orgullosísima de pertenecer a mi pueblo, de ver cómo responde mi gente y cómo somos capaces de ser y de sacar lo mejor de nosotros en momentos claves. Gracias. Gracias por eso a todos ustedes. Y por supuesto, como dice la tranca, él podía haber sido una herramienta para, a pesar de tener que hacer sus propios sacrificios y sufrir censura y acoso y de todo, logró lo que a lo que él aspiraba. Y lo que en realidad queríamos muchos y no lo sabíamos, lo que anhelábamos, recuperarnos como lo que somos, sacar a flote lo que somos, lo que tenemos, la esencia de nosotros, la cubanía. Gracias a todos, de verdad que sí. Creo que finalmente puede que tenga más ánimo de volver a hacer contenido por aquí, porque ya hoy no es el odio lo que impera. Muchísimas gracias a todos, de verdad que sí, de verdad que sí.